empezamos con 6 bandejitas, con los nutrientes que no eran para el medio porque eran nutrientes peruanos, es para otro clima, otra humedad, y empezamos con un invernáculo que era de 4 metros abierto, nada más que con un sombritis arriba, no tenía nylon, no tenía nada. Llovía, se llenaban las bandejas, se descontrolaban los nutrientes, se lastimaban las lechugas, sufrían muchísimo del calor, muchísimo del frío. Y bueno, ahí empezamos, tuvimos 6 meses sin conseguir 0 lechuga. Me levanto temprano, normalmente, no tanto como antes, porque estamos un poquito más viejos, pero igual, las 6 de la mañana, 6:30, tomo mate y mientras me voy enterando de las noticias del día, de la capital, y algo del interior, o leo algo, y después entro despacito al trabajo mío, que es de campo, carpiendo, limpiando alguna planta, clasificando algo de lo que se ha producido para la venta o preparando ya algo para llevar a la ciudad. Es lindo, por ejemplo, desde que te despertás y no te despertás con un despertador, te despiertan los cardenales, que hay por cantidad, y sabés que si el cardenal empezó a cantar, el sol está naciendo, en invierno a las 8 de la mañana, en verano 5:30. Y realmente, te enderezás y ves que el sol está asomando en el momento que el cardenal empezó a cantar. Soy productor rural desde niño. Empecé haciendo agricultura, llegamos momentos que anduvimos mal y hicimos un cambio. Siempre en la campaña, pero intentando hacer algo nuevo, algo que no. Por eso fue que empezamos a hacer algo de quinta, porque siempre a mí me gustó por hobby, ya hacían anteriormente. Entonces, como no tenía casi capital, era poco, tenía un caballo y un tractorcito chiquito que me había quedado, empecé haciendo zapallo, zanahoria, cebolla. Probé todo eso en tierra. Cosa que cuando yo producía todo el mundo y no tenía valor. Había que competir con el tiempo, con el calor, con el frío, con la lluvia. Era difícil, entonces por ahí a mí y a mi hermana se nos fue dando de hacer algo que no se hiciera normalmente en el Uruguay, hasta que lo que llegamos, que era la hidroponía. Nació como una necesidad y como un aprovechar la oportunidad que se nos daba de poder vivir y producir en el campo. Realmente, además, nos gusta la vida de campo. Y ya a esta altura, como que para nosotros está realmente afianzado la empresa. Que ahora, como nosotros estamos en tren de jubilado mi marido y casi jubilada yo, es Federico el titular, y que realmente es un orgullo de que la herencia que le vamos dejando a él es el hecho de que sea un empresario emprendedor en algo innovador, porque además, si bien capaz que para otros lugares esto no es nuevo, para Trinidad sí, porque no es un, Flores es un departamento, el departamento y la ciudad de Trinidad, donde no hay cultura de huerta. La hidroponía, la ventaja que tiene, que trabajas en más cantidad de producto en espacio muy reducido. Nosotros acá, en un invernáculo de 200 metros cuadrados, tenemos aproximadamente unas 2.300, 2.500 lechugas hoy en día en producción. En un metro de bandejas tenés 23 lechugas, cuando en tierra lo máximo que podés tener son unas 12. Aparte, la hidroponía también lo que tiene es la velocidad de producción.
Una lechuga, desde el momento que se planta en el T sub 2, que es el segundo trasplante, el trasplante definitivo, en verano en un máximo de 25 a 30 días, la lechuga está pronta. Y en tierra no, en tierra sufre el calor, la seca, y una lechuga se te va a 50 días, al doble. La velocidad de crecimiento en hidroponía es excelente. También la sanidad, no tiene contaminación, no tiene contaminación de químicos, de hoy en día se usa mucho herbicida, mucha cosa, acá cero. O sea, el contacto es mínimo. Productor, planta, planta, productor, nada más. Mi viejo muy, muy inventor, él todo lo arregla, todo se da idea, qué le podemos poner, y esto, así, asá. Y él cuando joven quiso estudiar mecánica de aeronave, y bueno, ellos eran de una familia de campo. El padre le dijo, no, que te vas a ir, que te necesito acá, que trabaja acá, que acá estás cómodo. Y tal, se quedó, siempre fue de campo, pero siempre con ese espíritu de inventor. Empecé comprando de a poco herramientas usadas o arreglándolas, y ahí empecé haciendo pajareras y portoncitos para mis tíos y para los familiares, sillitas hechas para la campaña. Todo, no sé si maña o no, pero me gustó hacerlo. Y tener eso que digo, bueno, yo me pongo a hacer esto y de esto tengo que sacar un resultado, y tengo que hacerlo y sé. Tener orgullo que lo hice, que lo vi hacer o no, pero inventándolo, a veces me cuesta semana y un día me despierto ya con una idea y hago un pedacito, aunque después lo abandono en un momento que tengo algo libre, me voy un sábado, un domingo, un día de lluvia, lo dejo para los días de lluvia, quedarme adentro y lo hago. La planta se envejece por medio de la oxigenación, como el ser humano, tal cual. Vos respirás, al respirar te oxidás y la oxidación es lo que te permite crecer. La planta igual, a mayor oxidación, mayor crecimiento. O sea, lleva una oxigenación en verano 4 o 5 veces al día. Más le pones, la planta más crece. Ella necesita oxigenarse para alimentarse. El alimento está en el agua, diluido, ella lo tiene ahí. Está pronto para comer agua. Necesita oxígeno. Te aseguro que un fin de semana te vas un sábado, volvés el lunes y decís, estas lechugas me las cambiaron. No eran. Están más grandes y las ves crecer. En los comienzos era muy precario, se batía a mano, se le oxigenaba el agua a la planta a mano. Después de buscar que había que hacer algo para no congelarse las manos ni perder tanto tiempo, porque el tiempo también se precisaba, empecé a estudiar con distintos materiales, con ventiladores, de poder entubar el aire y darle, pero faltaba presión. Y si bien de repente a unas plantas le iba mucho aire, al final de la línea no llegaba con la presión necesaria y no podía batir. Y un día mi padre se largó a probar con tubitos de pecera, un caño de plastidicto de una pulgada. Se hizo la instalación, un cañito de pecera en cada bandeja. Mi padre puso un compresor, un caño madre que alimentara cada fila de bandejas, cada pecerita, cada cañito. Antes vos tenías que oxigenar 20 segundos cada bandeja, 4 veces al día. Si lo hacemos por bandeja, son 100 bandejas, calculando medio al vuelo, es una hora por invernáculo. Sin embargo, vos acá estirás el tiempo de oxigenación, porque antes eran 20 segundos, ahora, en 5 minutos oxigenás una fila completa, todas las bandejas. El invento prosperó.
te digo, fue muy de abajo, muy de cero, con esas 5 o 6 bandejitas en un comienzo. Y se ha ido repagando ella misma, bueno, con esas 6 bandejitas un día crecieron y fueron 7, esas 7 produjeron. Y hoy en día es de lo que vivimos. O sea, el sueño es no correr tantos los pesos. No nos podemos quejar, ojo, que realmente hemos trabajado bien. Pero hemos trabajado realmente todos juntos.